Según esta votación, será Sara, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Bien, Sara! Pasa, pasa. Bueno, mira, esta es una nueva alumna que va a venir al centro. Viene de Rumanía. ¿Cómo te llamas? Nicoleta. Se llama Nicoleta y espero que la ayudéis a integrarse en la clase, ¿vale? Mira, siéntate ahí si quieres. Nicoleta, estábamos viendo, acabamos de hacer la votación para ver el alumno ayudante. El alumno ayudante que ha salido este año es Sara. Y Sara, ¿nos puedes explicar un poco cuáles son las funciones del alumno ayudante? Sí. Un alumno ayudante es una persona que se encarga de ayudar a los demás con sus problemas. Si algún día tienes un problema, me lo puedes contar e intentar ayudarte lo que pueda. Gracias. ¿Has visto cómo habla? Tonta, siempre igual. Mira, ¿quién puede hablar? Nicoleta, que no te preocupes, ¿vale? Siempre son así. Pasa de ello. Nicoleta, tranquila, que solo quiero ser tu amiga. Gracias. ¿Qué toca primero? Sí. Lengua. No, ya, historia. Qué mierda. Joder, la historia. Joder. Uah, yo tengo un sueño. ¿A qué hora te dormiste, chico? Va a estar así, madre mía. Yo qué sé, pronto a las 12. Pero vale. Mirad la nueva. ¿Quién? La romana. La romana nueva. Ay, guacha, man. Ven, Nicoleta, ven. Ven. Te acompañamos a clase. Nicoleta. ¿Qué tal, ven. Nicoleta? Bien. Te acompañamos. ¿Te acompañamos a clase? ¿Te acompañamos? Venga. Coge la llave del baño, ya verás. Nicoleta, ¿vienes conmigo al baño? Vale. ¿Qué tal el primer día de clase? Bien.
¿Me traes un poco de papel? Sí, claro. Corrección. Salimos de clase con calma. Hasta mañana. Nicoleta, ¿qué te pasa? ¿Por qué no has venido ya a clase? Me han encerrado. ¿Dónde? En el baño. ¿Quién? Gente de clase. Tranquilízate, ¿vale? Que esto no se va a quedar así. No pasa nada. Prima entre vare, data recucheriri spaniei. What you want, no you can hardly stand. Adobo entre vare, capitala, imperiui, bizanti in maxima splendore. Adobo entre vare, capitala, imperiui. It's not going to stop. ¿Parece demasiado difícil dar la clase en otro idioma? Sí. ¿Eh? ¿Resulta difícil hacer una actividad sin entender nada? Sí, sí. ¿Entendéis ahora lo que le cuesta a Nicoleta hacer un examen o simplemente relacionarse con vosotros? Bueno, pues Nicoleta, está en tus manos. ¿Qué hacemos? ¿Les damos el examen en español? Sí. ¿Sí, te parece? Bueno, pues sacad lápiz y papel y empezamos el examen. Primera pregunta. Fechas de la Reconquista. Segunda pregunta. Capital del Imperio Bizantino en su máximo esplendor.